Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, Buenos días, señor. Buenos días a todos, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí. Espero que hayan podido descansar un poquito y distraerse de sus actividades académicas. Ahora sí, con mucho ánimo para terminar el periodo 3. Esta es nuestra última semana de clases del periodo 3. Ya el próximo lunes iniciamos los exámenes. Y por eso quiero aprovechar para recordarles, para aquellos que no recuerdan, que hay una obra del listado del periodo 3 que la tenemos pendiente por evaluar y que será evaluada en el examen de periodo. ¿Cuál es esa obra? Veamos, ¿quién recuerda? ¿Cuál es la obra del periodo 3 que aún no hemos evaluado y que será evaluada en el examen? ¿No era la de la dama que mandaba a los hombres por un tubo o algo así? Sí, sí, exactamente. La chica que mandaba a los hombres por un tubo, de Julio Calvo Drago. Esa historia, no sé si ya la leyeron, se lee bastante rápido, es muy entretenida. Y corta también, es una historia que, con la cual muchos de ustedes podían identificarse porque son jóvenes, son adolescentes, ¿verdad? Y enfrentan dificultades comunes a muchos jóvenes, aunque está ambientada en más o menos en la década de los 80s, pero trata de situaciones cotidianas y creo que los que no la han leído aún, pues les resultará muy entretenida. Para los que ya la leyeron, seguro que sí les gustó, aunque sea para pasar un rato ameno, distinto de las obras que habíamos estado analizando, de Marianela, Oliver Twist, de Don Álvaro, de Frankenstein. Es una historia distinta, en la que no íbamos a aplicar en las características ni del romanticismo ni del realismo, aunque hay algunos elementos por ahí que pueden coincidir. Vamos a trabajar ahora algunos temas que han quedado por ahí sin tratar en la unidad 5 y en la unidad 6. Aquí tienen la guía, yo se las estoy mostrando desde la plataforma de Santillana, que ahí la pueden encontrar, al igual que en el Drive del colegio. Siempre están ahí para que ustedes las puedan utilizar para cuando, si en algún dado caso usted no se conecta y sabe que en YouTube encuentra los videos y en la plataforma del colegio, no, en el Drive del colegio y en la plataforma Santillana, porque Santillana es la que estamos usando, está la guía. ¿Qué vamos a tratar estos días? Bueno, los tipos de narrador, el significado y el sentido, el cambio semántico. Son temas más prácticos que teóricos, por eso es que ustedes ven ahí que son muchos, pareciera, pero en realidad se abordan rápido. Y unas cápsulas ortográficas, un poco de ortografía en las últimas 2 horas de clase de esta semana. También recordar, señalar más bien dicho, esta semana el tema de reflexión es el estrés. Escogí para ustedes una imagen que se titula ¿Cómo manejar el estrés antes de los exámenes? ¿Cómo prepararse en esta semana para que la jornada de los exámenes no sea estresante? Las rutinas de trabajo que llevamos, de estudio y de trabajo que tenemos la mayoría de personas, suelen ser saturadas de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y por eso aquí, menciono unas pautas que le pueden resultar útiles cuando se siente así. Tal vez la semana de exámenes no sea tan así para ustedes, pero igual hay momentos de su jornada diaria en la que tal vez afronte un poco de estrés por saturación de actividades, así que aquí hay algunas que seguro usted ya conoce, me imagino que muchas ya las practican, pero tenemos aquí, ¿verdad? Medita y relájate, dale tiempo a una lectura favorita, a salir a pasear,
dormir las horas necesarias, pintar o dibujar, aquellos que les gusta, comer saludable, hacer ejercicio, convivir con la naturaleza. No sé cuántos de ustedes recurren a alguna de estas actividades, o tal vez a otra que no está aquí, escuchar música, no sé cuántos se abocan a esa opción cuando se sienten estresados. ¿Qué hacen para manejar el estrés ustedes cuando hacen alguna de estas actividades o tienen otra que les ayuda a despejar su mente? Yo, Sonia, la verdad es que cuando estoy estresada por los exámenes o por las tareas, lo que sea, para tratar de desconectarme un rato de lo que es mi alrededor, siempre veo películas porque me concentro más en lo que está pasando ahí en la película y no me olvido del estrés y así. Muy bien, es cierto, esa es otra. Quizás aquí no lo mencionan porque hay actividades muy específicas. A ustedes le distraen las películas. Quizás hay algunos que los videojuegos o no sé, otra actividad de la que disfrutan mucho. Gracias, Tatiana, por compartir. Igual, ¿verdad? La pintura, el dibujo, no a todos se nos da. Aquí recomienda que eso ayuda para manejar el estrés, pero tal vez a algunos eso los estrese, ¿verdad? O como dicen, colorear. Hay gente que le sirve para desestresarse, pero otras que si no es algo que disfrutan, pues no les funciona. Usted tiene que conocerse. Es importante conocerse. Y yo les incluyo en la guía mi opinión acerca de seguir consejos. A veces tomamos malas decisiones porque no nos dejamos aconsejar. Entonces, con esto del estrés también funciona para manejarlo. Escuchar los consejos de otras personas. A veces lo que nos estresa es tomar una decisión. Y al tomar la decisión no consideramos lo que otros nos dicen, solo lo que nosotros pensamos. Así que pues también seguir consejos acerca de decisiones que tenemos que tomar o de cómo manejar el estrés precisamente. Así es que bueno, esta semana que nos queda, procure prepararse bien, organizar bien su tiempo para también que el periodo 4 sea, ya creo que lo han notado, es bastante cortito, pero va a estar lleno de actividades y si usted se prepara bien, pues no tendrá que afrontar ningún tipo de estrés. Esto también tiene que ver mucho con la organización. Bueno, en la guía yo siempre les coloco las páginas que vamos a trabajar, solo para que vean qué es lo que vamos a hacer hoy, los tipos de narrador. Estamos en la página 136 y 137. Voy a dejar de compartir la guía para compartirles el libro. Siempre desde la plataforma. Eso que les estaba mostrando, la guía está aquí en la biblioteca de clase, la semana 8 de la fase 3, aquí aparecen del 9 al 13 de agosto, ahí estaba la guía que estábamos viendo. Luego, para ver el libro, nos vamos a los recursos de aprendizaje. En el bimestre 3 está la unidad 6 y ahí vamos a encontrar este tema. Nosotros ya conocemos a los narradores. ¿Quién me menciona los tipos de narrador que conoce? ¿Qué tipos de narradores conocen? ¿Alguien que recuerde uno? ¿Narrador? Omnisciente, testigo y protagonista. Excelente.
Esos son los tres que más comúnmente encontramos. Así es. También creo que es el omnipresente, algo así, creo que era. Ah, sí, es otra manera de llamarlo. Hay uno que le llaman eficiente también, es otra forma de clasificarlo según las limitaciones o el alcance que tiene. Bueno, pues la función del narrador, ¿para qué? Bueno, todo este año prácticamente hemos leído novelas y vamos a leer más novelas todavía. Y el narrador es muy importante. A veces el narrador interactúa con usted. O sea, pareciera que no solo está contando la historia, sino que le habla. Bueno, les comento, yo en esta, me encuentro leyendo una obra que se llama Lolita, de un escritor, Vladimir Nabokov, en la que él está, el personaje que se llama Humbert es el narrador, pero, y narrador protagonista. Lo peculiar de esta historia es que cada capítulo, cada intervención, no todas, pero muchas de ellas, se dirige a mí directamente, o sea, me habla a mí, me dice, tú lector. Para mí es un poco extraño porque no todas las historias hacen eso. O en muchas historias usted lee lo que el narrador dice, pero no le habla directamente. Esa interacción del narrador con el lector, no con los personajes, con el lector, conmigo, que tengo el libro en las manos, eso tiene un nombre específico, ya lo vamos a encontrar aquí. ¿Para qué lo hace el autor? Por ejemplo, Nabokov, ¿para qué lo ocupó? Por razones específicas, quizás él quiso conectar más directamente con los lectores. A veces se hace a manera de reflexión, porque si me habla a mí directamente, yo siento que me puedo poner en su lugar, puedo despertar la empatía, digamos, que no se consigue si el narrador solo me va diciendo qué pasa, qué le pasó a un personaje, qué le pasó al otro. Los narradores tienen funciones específicas. Veamos si Dayana nos puede leer la primera parte de este cuadro, bueno, desde donde inician las obras narrativas hasta donde termina el cuadro, sería. Ok, sí. Los tipos de narrador. En las obras narrativas, el narrador se reconoce como la voz literaria, una creación del autor para contar los hechos de la historia. Desde la perspectiva estilística, el narrador puede adoptar las siguientes formas o tipos. Los tipos: narrador externo, narrador interno. Narrador externo, también conocido como omnisciente o heterodiegético. Narrador interno, también conocido como protagonista o modigético. Las características del narrador externo son que utiliza la tercera persona gramatical, no forma parte de la historia. Las características del narrador interno son que utiliza la primera persona gramatical, cuenta y forma parte de la historia como testigo o personaje. Como ejemplo del narrador externo tenemos: era ya avanzada la tarde cuando Mr. Utterson llegó a casa del Dr. Jekyll, donde Paul le admitió el punto y le condujo a través de las dependencias de servicios y del patio. Como ejemplo de narrador interno tenemos: de nuestro don Manuel me acuerdo como si fuese cosa de ayer, siendo yo niña a mis 10 años, antes de que me llevaran al colegio. Gracias, Dayana. Estos dos que nos ha descrito el cuadro son el omnisciente y el protagonista. No menciona el narrador testigo. Tenemos dos muestras. La del Dr. Jekyll, que ustedes recuerdan, ya la leyeron en el periodo 2. Esta la obra la evaluamos en el examen pasado. Y vemos cómo el narrador conoce un poco más de lo que conocería un personaje o otro narrador
que no vaya más allá, que no vea más allá de lo que, digamos, la vista le permite. Y tenemos el narrador protagonista que, pues, está viviendo lo que cuenta. Este sería un narrador externo y un narrador interno. Dice, el otro, otra manera de llamarles es heterodiegético y homodiegético. Nosotros nos limitamos a decir el omnisciente y el protagonista. Depende de qué tanto se involucre en lo que está narrando. El narrador es, hasta cierto punto, el que le permite al autor, imagínese que usted va a contar una historia, cómo hacer para jugar con el tiempo, cómo hacer para alterar las cosas. El narrador se lo permite, es decir, la voz que está dentro de la historia le permite a usted qué cuento primero, qué cuento después, cuento primero el final, cuento primero el principio, cómo lo cuento, si lo cuentan varias voces, si lo cuenta solo una. Eso es lo que le permite al autor hacer el narrador. A través de él lo consigue. Por eso habla aquí de los tiempos en la narración. ¿Cuántos o cómo? ¿Cuántas líneas temporales podemos encontrar? Han habido en la actualidad, yo no sé qué tanto ustedes ven series, películas, pero yo he notado una tendencia que ahora muchas historias, sean series, películas, bueno, que ahora casi todo lo que vemos en televisión está basado en un libro, como que todos los libros se han convertido en series o películas. Y lo que he notado es que empiezan con un flashback, es decir, usted, le presentan una situación y luego después de 10 o 5 minutos aparece un mensaje en la pantalla que dice 24 horas antes, o 3 días antes, o un mes antes. Es decir, iniciaron con un flashback, con una situación que no está pasando en el momento, sino que ya ocurrió. Eso de jugar con los tiempos en la narración le permite a los autores hacer más interesante su historia o llamar la atención sobre cierto elemento. Henry, no sé si Henry nos puede ayudar a leer esta parte de los tiempos de la narración. Claro, sí. Los tiempos de la narración. Narración ulterior. La narración comienza posterior al final de la historia. Todo ha sucedido cuando el narrador arranca el relato. Formalmente se identifica por el uso del pasado. Ejemplo, entre ambos me cobraron el más tierno cariño y me educaron con exquisito celo, procurándome toda clase de maestros. Narración anterior. Se produce cuando se cuenta algo antes de que ocurra. Formalmente se identifica por el uso del tiempo futuro. Por ejemplo, mañana iré a encontrarme con mi destino. Lo haré sin temor alguno, como corresponde a una persona de coraje. Narración simultánea. Los hechos se narran en la medida de que estos suceden. Su marca formal es el uso de verbos en presente. Por ejemplo, ahora hay 6 personas en torno a una mesa oval bastante bonita, probablemente de imitación caoba. Las cortinas verde oscuro están corridas. Gracias, Henry. Le llama ulterior, anterior y simultánea al manejo del tiempo. Está hablando del presente, del futuro, del pasado. Ese manejo del tiempo. Creo que es más fácil identificarlo así. Una narración que se da en presente, cuando los verbos están conjugados en tiempo presente, le llama simultánea. ¿Simultánea por qué? Porque a medida que lo estoy contando, está sucediendo. Es el presente. Cuando es una narración en tiempo futuro, los verbos en futuro, le llama anterior, porque yo estoy viviendo el presente, pero estoy narrando algo que aún no ha sucedido. Por eso mi narración es anterior a los hechos. Y la narración que se hace
de cierta manera en pasado, le llama ulterior. Lo que yo estoy viviendo es posterior o ulterior a lo que voy a contar. Lo que voy a contar ya terminó, ya pasó. Así es que podría llamarle también, vean esta, la descripción, ulterior es la narración del pasado, anterior es la narración de algo futuro y la simultánea es una narración de acciones presentes. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a los elementos narrativos? Hemos comentado al narrador protagonista y al narrador omnisciente. Y las narraciones en presente, en pasado, en futuro. Menciona ahora niveles de la narración. Como, ¿dónde se ubica en cuestión de jerarquía la narración? Las situaciones narrativas son básicamente combinar la voz del narrador con lo que el narrador ve. Por eso se dan narraciones externas, dice, una focalización cero le llama, la interna, una focalización interna, y aquí hay una, hay ahí un errorcillo, ¿verdad? El interno y dice externo, ahí tendrían que corregir ustedes. Aquí en esta parte, en el cuadrito que les aparece a la derecha, habría, noten que dice interna o interna, interno, externa, ahí habría que corregir, externo. Bien, Tatiana, no sé si nos puede ayudar con esta última parte, todo esto de los niveles narrativos. Sí, señor. Los niveles narrativos son conocidos como planos jerárquicos y suelen ser tres. Su función principal es organizar la ficción. Extrahistórico o extradiegético. En el caso de las mil y una noches, lo que se cuenta es el cautiverio de Cheserade. Intrahistórico o intradiegético. Durante su cautiverio, Cheserade cuenta varios cuentos. Metahistórico o metadiegético. En algunos pasajes de las mil y una noches, un personaje de Cheserade cuenta un cuento. La perspectiva o focalización. En la teoría narratológica de Gerald Genet, la perspectiva o focalización es la capacidad propia de un observador para aprender los detalles internos o externos de una persona o de un objeto. El siguiente esquema resume de forma gráfica sus ideas. La focalización. Tipos. Cero. Usa tercera persona y lo conoce todo. Externa. Usa primera o tercera persona y observa solo lo perceptible. Interna. Usa la primera persona y es capaz de ver la interioridad. Sigo, señor. Sí, por favor. Ok. Las funciones del narrador. Dentro de un relato, el narrador podrá desempeñar las siguientes funciones. Narrativa, puesto que cuenta una historia. De control, cuando incide en su propio discurso para verificar la calidad del mismo. Comunicativa, cuando utiliza todas las funciones del lenguaje para transmitir un mensaje. Testimonial, cuando refiere las fuentes de su información. Gracias. Bueno, esta historia de las mil y una noches, tal vez han escuchado hablar de ella. Sherezada es el personaje principal, ella es la que prolonga su vida a través de la narración de historias, ¿verdad? Porque está entreteniendo a quien decide si ella vive o muere. Entonces, tenemos la historia de ella, que sería como, digamos, la externa. Ella, al narrar sus cuentos, esas historias, incorpora un nuevo nivel, por eso le llama intradiegético. El personaje cuenta, el personaje del que nosotros estamos leyendo
crea otros personajes que muchas veces, y ahí llegamos al siguiente nivel, crea otros personajes que también narran historias. Es como tener una historia dentro de una historia que está dentro de otra historia. Tres niveles. Quizás pueden darse más, pero digamos que el más popular ha sido hasta aquí, hasta tres. ¿Dónde más pasa esto? Al principio estuvimos leyendo, o yo les mostraba historias del conde Lucanor. Allí el autor, que es don Juan Manuel, ha creado a Patronio y a el conde Lucanor. Digamos que ese sería el primer nivel. Luego Patronio cuenta otras historias. Sería el segundo nivel. Dentro de las historias que Patronio cuenta, a veces ocurre que los personajes desarrollan otras historias. Se da el tercer nivel. Así es que eso es lo de extradiegético, intradiegético y metadiegético. Es la creación de historias dentro de historias. Luego la focalización, que podría equivaler o ser similar a la postura de un narrador omnisciente, protagonista o testigo. Sería el equivalente, la primera persona o la tercera persona, y hasta dónde es su alcance, qué tanto conoce, qué tanto puede internarse en la mente de los personajes. Así lo tenemos como cero, externa e interna, que son las mismas que teníamos aquí. Y finalmente, pues, ¿qué hace el narrador? Todo lo que le permite un narrador al autor de un texto. Veamos, Ligia, ¿nos puede ayudar a leer este fragmento de Frankenstein para hacer la actividad? Claro, señor. Una desapacible noche de noviembre contemplé al final de mis esfuerzos. Coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hábito de mi vida a la cosa inerte que yacía de mis pies. Respiró profundamente, sacudió su cuerpo. Gracias, Ligia. ¿Qué tipo de narrador ven ustedes aquí? Coloqué, contemplé. Protagonista, muy bien. La focalización que utiliza, ¿será externa o interna? Usa la primera persona, dice, y primero o tercero, y observa solo lo perceptible. Usa la primera persona y es capaz de ver en la interioridad, o lo conoce todo. ¿Cuál de las tres será? Está en primera persona, entonces podría ser la externa o la interna según el cuadro, el esquema que tenemos aquí. Observa solo lo perceptible, quiere decir que su visión es limitada. Solo lo que sus ojos alcanzan a abarcar, digamos. Mientras que en la interna es capaz de describir lo que no se ve, la interioridad del personaje. ¿Cuál será? ¿Observa solo lo perceptible o va más allá? Yo creo que externa. Externa. Muy bien, solo lo perceptible. Sacudió su cuerpo, puso sus instrumentos. Parece un poco limitada su percepción. ¿Y qué nivel narrativo tenemos?
El primer nivel es en el que Mary Shelley ha creado a Victor Frankenstein y la criatura, un monstruo. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es cuando los personajes nos transmiten otra información adicional. O sea, como que si ellos se convirtieran en autores de otras historias o de otros relatos. Ese sería el intradiegético. Y el metadiegético sería si esos personajes que han creado ellos o esas historias incluyen otras. ¿En cuál creen que está? ¿En cuál consideran que está? ¿En el primero? ¿En el segundo o en el tercero? Este fragmento que Ligia nos leyó. Bueno, pues fíjense que es la voz del protagonista. Él está narrando lo que otro personaje está también realizando. Así es que se queda en el nivel medio, aquí en el intradiegético. Ese sería, o intrahistórico, es como la narración de algo interno en el texto. Bien, en el libro esa es la actividad que aparece. Vamos a ir al libro web para poder ver las otras actividades para sacar el mayor provecho de este recurso. Bien, tenemos estas tres actividades. Antes de desarrollarlas, si responden presente cuando escuchen su número. Vamos a ver. Número 1, 2, 3, 4. 5, 6, presente, señor. 7, 8, 9, presente. 10, 11, presente. 12, presente. 13, 14, 15, 16, 17, presente, señor. 18, 19, presente. 20, presente. 21, 22, presente. 23, 24, 25, 26, 27, presente. 28, 29, presente. 30, presente. 31, 32, presente. Y 33. Señor, presente, número 15. Bien. Señor. Sí, disculpe, tuve algunos problemas, pero estoy presente, soy el número 5. Vaya, está bien, gracias. Gabriel, Gerardo Gabriel, si nos puede leer la actividad 1. Actividad 1 marca las características de cada tipo de narrador. Léola. Sí, léala de una sola vez. Características del tipo de narrador.
cuenta y forma parte de la historia como testigo o personaje. Utiliza la primera persona gramatical. Utiliza la primera persona gramatical. No forma parte de la historia que narra. Gracias. La primera, ¿a cuál de los dos le corresponde? ¿Al externo o al interno? Al interno. Muy bien. La segunda, ¿utiliza la tercera persona? Externa. ¿Utiliza la primera persona? Interno. ¿Y no forma parte de la historia que narra? Externa. Bien, comprobemos. Ahí está. Merari. Sí. Nos ayuda. Solo que aquí sí vamos a ir uno por uno. Bueno. Pasados 6 años, los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al regresar al nativo valle. Mi corazón rebosaba de amor patrio. Era ya la última jornada del viaje y yo gozaba de la más perfumada mañana del verano. ¿Recuerdan que la simultánea era en presente? La anterior era en futuro, con verbos en futuro, y la ulterior era con los verbos en pasado. Este de María, de Jorge Isaacs. Ulterior. Ulterior sería, ajá, los verbos en pasado. Veamos, léanos la otra, Merari, por favor. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río. 100 años de soledad. Este es el inicio de 100 años de soledad, una obra que ustedes el otro año van a leer. Así empieza diciéndonos que muchos años después, cuando estaba enfrente del pelotón que lo iba a fusilar, el coronel iba a recordar, había de recordar esta expresión, había de recordar muchos años después, nos está situando en un tiempo pasado o futuro. ¿Cuál narración será? Anterior. Anterior. Pareciera que no, pero en realidad nos está hablando de un futuro, de cuando el coronel, estando allá enfrente del pelotón, recordó. Así que bueno, vamos a ver. Léanos el último, Merari, por favor. El lunes pasado, 31 de julio, nos hallábamos rodeados por el hielo que cercaba el barco por todos los lados, dejándonos apenas el agua precisa para continuar a flote. Nuestra situación era algo peligrosa, sobre todo porque nos envolvió una espesa niebla. Bien, no hemos marcado simultánea. La simultánea es narración en presente, pero no sé si ustedes creen que es esa o es una de las dos que ya utilizamos, si alguien reconsidera algo. Ah, señor, yo creo que sí, la primera es simultánea y esta es ulterior. Los últimos días de uno me recibieron, al regresar mi corazón rebosaba. Bueno, veamos, esta sería la ulterior, la que narra en usando los verbos en pasado. Bueno, comprobemos. Si no, pues aquí estamos para revisar. Así era. Muy bien. Ahora tenemos ejemplos y nos pide que identifiquemos la focalización. Tenemos de Madame Bovary, Guerra y Paz y El Gato Negro. Como esta es la unidad 5, es la unidad del romanticismo, por eso los textos, notan ustedes que vienen de ahí, vienen del romanticismo. Bueno, Andrea, Saraí, si nos puede leer el primero. Si Daniela Guardado nos puede leer el segundo. Y tal vez Catherine Alexandra nos puede leer el tercero.
Sí, señor, empiezo. Sí. Emma le daba el brazo. Emma, que le daba el brazo, se apoyaba un poco sobre su hombro y miraba el disco del sol que irradiaba a lo lejos. En la bruma, su palidez deslumbrante. Pero volvió la cabeza. Carlos estaba allí. Estaba la gorra hundida hasta las cejas y sus gruesos labios temblequeaban, lo cual añadía a su cara algo de estúpido. Muy bien. ¿Está en primera o en tercera persona? Aquí deben ustedes remitirse al esquema, ¿verdad? En el esquema nos dice que la focalización cero usa la tercera persona y lo conoce todo. La externa usa la primera o la tercera, pero solo describe lo que ve en sus ojos. Mientras que en la interna describe en primera persona y va más allá. ¿Este texto está en primera o en tercera persona los verbos? En tercera, yo siento que es externa, señor. Uh-huh. La focalización externa. Yo también lo pienso porque además de que está en tercera, solo describe lo que puede ver, no nos describe sentimientos o algo que sea más interno del personaje. Veamos, ¿quién nos iba a leer la segunda? Yo, señor. El príncipe Andrés, poco tiempo después de su llegada, se presentó como chambelán a la salida de la corte. El emperador le vio dos veces sin honrarle con una sola palabra. El príncipe Andrés, igual que antes, creía serle simpático al emperador. Pensaba que su cara y su persona le eran agradables. Muy bien. Aquí tenemos, ¿tenemos primera o tercera persona? Tercera. Siento que es la focalización cero. Uh-huh. Ay, no sé por qué me lo marca. Focalización cero. Está en tercera persona, pero conoce bastantes detalles, ¿verdad? Da detalles que nos indican que hay conocimiento más profundo, no limitado. Porque esto de creía serle simpático es algo que no necesariamente solo con verlo, sino que se conoce más del personaje. Vamos a leer la tercera para ver si es focalización interna. Me ponía Catherine que lo veía borroso, no sé si sigue viendo borroso o si no, pues hay alguien que quiera hacer la lectura del gato negro. Yo solo leo. Sí, adelante. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Muy bien. Entonces, ¿es interna? ¿Está en primera persona? ¿Es capaz de ver la interioridad? Sí, yo digo que sí, es la interna, Sonia. Uh-huh. Habla de su carácter, de aspectos que no, un narrador limitado no conocería. Bueno, vamos a comprobar que lo hemos identificado correctamente. Porque si lo ven, que están en verde, lo que quiere decir que sí, hemos hecho el trabajo correcto. Bueno, niños, ustedes van a encontrar distintas, a lo largo de su vida académica y, bueno, de su vida en general, distintos tipos de estilos narrativos. Hay autores que llaman mucho la atención. Yo ya les he comentado antes de, por ejemplo, Julio Cortázar es un autor que recurre a técnicas narrativas muy peculiares. Hay muchas lecturas de él que lo dejan a usted con un signo de interrogación en la mente porque no es, digamos, lo acostumbrado o lo tradicional.
Y pues a medida el tiempo avanza y se desarrolla la literatura, también van a haber tendencias que caigan en desuso. Tal vez dejemos de ver narradores omniscientes y veamos más narradores protagonistas. O lo que les mencionaba de esa forma de tratar el tiempo, que ahora se recurre bastante a los flashbacks. Y bueno, incluso eso de las precuelas que le llaman, tiene que ver con cómo quieren contar la historia. Cuentan primero, digamos, la parte medular y luego regresan al inicio, luego se van hasta dos capítulos más adelante. Así que las tendencias van cambiando, pero es importante saber que todas ellas lo que buscan es atrapar al lector, porque lo involucran más, le dan un rol más activo en la lectura a usted. Que el tradicional, ¿verdad?, de pasado a presente a futuro, o del narrador que nos lo dice todo. Así es que todo lo hacen con el propósito de involucrarnos más en la interpretación del texto. Bueno, pues muchas gracias, niños. Nos vemos mañana en las 2 horas que tenemos. Gracias y cuídense mucho. Gracias, señor. Feliz día.